people. Coño, esto será genial. No podemos dejar que el régimen consiga información. Hola. No te había visto. Dani, vamos, Dani. Escucha. Ese discurso salió mejor de lo que esperaba. Más vale que esos granjeros tengan algo más que rastrillos y palas. Pero no. Tengo un buen presentimiento sobre esto. Ay, espero que ese anciano hay esté a la altura. Necesitamos hablar. Maldito Hugo. Siempre lo... Me agradan estos guerrilleros jóvenes. Me recuerdan a mí. Pero en versión más pequeña. Y se necesita mucho más que un montón de versiones pequeñas para ganar esta guerra. Llegó la hora, bebé tigre. Necesitamos a Carlito. El quinto elemento legendario de la revolución del 67. Y el cabrón más rudo que he conocido. Los soldados siempre se meaban en los pantalones cuando lo tenían enfrente. ¿Conoces la frase dos pájaros de un tiro? Bueno, una vez Carlito derribó dos aviones con una bala. Es un tesoro nacional. Eso fue antes de retirarse. Luego fue a parar al museo. El régimen lo puso en una jaula para que lo insulten los turistas. Esos verdaderos yaranos asquerosos. Su verdadero destino está en el campo de batalla. Te veré en el museo. Juntos sacaremos a Carlito de esa prisión. Castillo tiene muchas balas, pero nosotros tenemos a Carlito, y Carlito solo necesita una. ¡Lindo perro! Por aquí. ¿Ese perro es amistoso? Atacaremos por sorpresa ese convoy. ¿Ah? Ahí está. Si visitas el museo, no creas todo lo que lees. Hay más invenciones históricas que otra cosa. Tigre, estoy en el museo. Yo también. Si quieres ver fotos de nosotros cuando éramos jóvenes y tontos, guarda el arma y entra como los turistas. ¡Tigre! ¡Carlito es un maldito tanque! ¡Por supuesto! ¿Qué esperabas? ¡Él es Carlito! ¡Tú encárgate del volante! ¡Sácanos de aquí! ¡Carlito se descompuso! ¡No puedo sacarlo de aquí! Necesita un poco de amor. ¡Puedes arreglarlo! ¡Tanque!
Carlito era un tanque. ¡Sí! ¡Eso! ¿De qué hablas? ¡Él es Carlito! Hay una curva que usamos durante la revolución. Gira a la izquierda en la carretera y llega al puente cercano. ¡Nada nos detendrá! Debo tener cuidado. ¡Comando incendio! ¡Mira! ¡Esto sí me gusta! ¡Rápido!
¡Rápido! ¡Ya estamos listos! ¡Dale! ¡Esa es la cueva, Dani! ¡Va por ahí! ¡Muy bien! ¡Carlito! ¡Se ve tigre! ¡Lo lograste! Lorenzo, viniste. ¿Qué carajo está haciendo aquí? Quería que viera a Carlito en persona. Mi compay. ¿Cuánto pasó desde que bajaste la montaña? Demasiados. Carlito y yo tenemos muchos buenos recuerdos. Es hora de crear unos nuevos. Deberías unirte, hermano. No habrá guerra cuando seamos libres. ¡Sí! Oye, ven. Todo estará bien. No, estoy bien. ¡Vamos! ¿La guerra terminará cuando todos seamos libres? ¿Desde cuándo citas al lobo? Desde que al fin vi más allá de mis mentiras y solo quedó la verdad. ¡Bum, bum! ¡Ven! Lobo tenía estilo para detectar las mentiras. Ojalá estuviera aquí ahora. Le alegraría vernos a Carlito y a mí. Le alegraría verlos a Carlito y a ti, tal vez. Ya basta de tonterías, tigre. Ah, bueno. Dale, bum bum. Dale, bum bum, por aquí. ¡Ay!
Parece que tú y Carlito realizaron algunas renovaciones en el museo. Bueno, si alguien se presenta en la puerta con un tanque, seguirá dependiendo de la contraseña. Buenas. Por adelante. Ah, espero que estén listos. Pinga. ¿Qué te pasa? Capturaron a alguien de los nuestros. Que empiece la fiesta, Dani. Maldito Hugo. Siempre lo atrapan. Necesitamos hablar. Hay unos granjeros en Desfiladero Sombreado. Son grandes fanáticos de la moral. De hecho, son mis superfans. Eran parte de mi club de fans cuando estaba en el equipo nacional. Nos avisaron del convoy especial que siempre recorre el paso Shaw. Planeamos un ataque relámpago. Y les dije a mis fieles seguidores que esperaran hasta que escucharan la palabra Knuckleball. Nadie sabe lo que transporta este fantástico convoy, pero sin duda es algo de valor. Benítez siempre lo cubre con una seguridad absurda. 100 soldados. Dani, necesitamos que vayas tras ese convoy. Sé que puedes encargarte de esto por tu cuenta. Pero si necesitas ayuda, mi gente está lista para la acción. Vigilaré el convoy y te avisaré cuando estés cerca del paso. No sé tú, pero a mí me encanta destruir convoys. Ay, espero que ese anciano esté a la altura. Oye tú, se acabó, come mierda. ¡Cuidado! ¡Viva ya! ¡Cuatrimo! ¡Mierda! Aquí. Aún no. ¿Crees que no puedo hacer esto por mi cuenta? Necesitamos que la gente se sienta parte de esta lucha. Tienen los lanzamisiles que necesitas, entre otras cosas fantásticas. Ya sabes, todos somos un equipo. Aunque la victoria depende de mí. Bueno, genial. Supongo que todos en el este podrán irse a la playa mientras derrocas el castillo por tu cuenta. Es broma, Honron. Consideraré reclutar a tus fieles seguidores. Gracias.
Este frío no se irá nunca. ¿Qué bola? ¿La palabra knuckleball significa algo para ti? Claro que sí. Nos quieres en el pase, ¿verdad? Sí, te veo allá. Tú eres quien salvó a los nuestros en ese carguero, ¿verdad? Sí, soy yo. Mi primo estaba ahí. Muchas gracias. De nada. Vamos por esa caravana. Traeré mi mortero. ¡Hora del mortero, compay! Dale, dale. ¡Maldito castillo! Pareces alguien importante. Deja los cocos. Es hora de un knuckleball. ¡Pinga! Pensé que este día jamás llegaría. Tenemos que hacer enojar a Benítez y dispersar sus fuerzas. Música para mis oídos, guerrillero. Te veo en el pase. ¡Traeré la banda de pinchos! ¡Perfecto! Será muy útil. ¡Hola! Si te digo knuckleball, ¿a qué te recuerda? Preparar una emboscada en el paso, joder el convoy, robar lo que sea que lleven y pelear con jonrón. ¡Carajo! ¿Estás listo? He esperado este momento por meses. ¡Vámonos, guerrillero! Estaba esperando un momento para usar mi lanzacohetes. El lanzacohetes está listo.
No es un buen momento. ¡Deja la mercancía! ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¡Llegaré enseguida! ¡No me dispares! Bum, bum, por aquí. ¿Qué hay? Hola. Esto será de ayuda. Un montón. Atención, los soldados no. Supe que acabaste con ese convoy. Sí. Con Ron ya va en camino con el dinero. Bien hecho, Danny. Cualquier cantidad nos ayudará mucho en esta lucha. El almirante Benítez reforzó el patrullaje. Ten mucho cuidado. Bien. ¡Qué perro tan guapo! Buen chico.